Es un poquito para recordarles a los vecinos, recordarle a los concejales y a todo aquel que se quiera acercar al foro de seguridad que el miércoles 19 a partir de las 21 horas en el Zoom de la terminal vamos a tener la reunión del foro abierta y por ahí un poquito para evaluar también de qué forma se está trabajando y bueno, como es de público conocimiento, nadie es ajeno a esto ni nadie esconde nada, debido a los últimos acontecimientos que han habido uno detrás del otro, hasta parecen programados. Creo que habrán escuchado al intendente decir y poner la cara y decir que la verdad que me pone muy contenta que sea de esa manera, que no va a cejar en el afán de poder controlar la seguridad de Salto y de hacerlo mejor para Salto. Yo creo que si entre todos aportamos algo, y hay algo que me enoja muchísimo, es que no sé si habrá alguien detrás de esto o no, pero sí me enoja muchísimo que minimicen la inteligencia de Salto. Y Salto ya hace rato que se ha dado cuenta de que esto hace de cuenta que es una niñería, porque gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero digo, ¿no les parece raro de que de golpe, yo recuerdo, vos te debes acordar, Poli, yo no recuerdo si en esa época estaba el comisario Gutiérrez, en menos de una semana plantaron 15 robos, uno detrás del otro. Entonces digo, a esta altura me parece que es algo que no, ya es tomarle el pelo, yo no sé si hay una interna, si en esto está ahí algo político en el medio, solo les pido que se fijen que está la seguridad de nuestro pueblo en el medio. Y en esto sí lo veo y me enorgullece de que sea muy responsable el intendente, que no va a cejar y que tiene todo el apoyo de la policía, del trabajo que se está haciendo de Secretaría de Seguridad. No solamente eso, sino que mueve hilos llamando al Ministerio de Seguridad permanentemente, del cual tiene mucho apoyo. Y bueno, y esto tiene que terminar, tienen que entender que en Salto no. Digo, a ver, y si algunos me dirán, están pasando en el conurbano, en Salto no. Y sobre todo, sí, corroborando y escuchaba atentamente lo que vos decías, y habiendo escuchado al intendente el otro día, llama poderosamente la atención que en hogares donde había objetos y elementos de muchísimo valor, no se los llevaron, llevaron lo más mínimo, ¿no? Como para hacer daño. Hacer daño, a ver, si uno lo traslada a lo político, uno piensa que es desestabilizante esto, porque digo, si vos tenés la opción, entre comillas, el delincuente tiene la opción de llevarse una chuchería y de llevarse una computadora que sale bastante, hoy por hoy es comercializable y lo podría hacer, entonces eso es lo que nos cierra. Y debido a lo demás, y bueno, habrá que intensificar las rondas, como se está haciendo. Las investigaciones. Y a ver, si hay alguien detrás de esto, y bueno, habrá que desenmascararlo y que en pos justamente de la seguridad de Salto, en esto creo que tenemos que estar todos. La gente de Cambiemos, la gente del PRO, de la Unión Cívica Radical, el peronista, todo el mundo. Todo el mundo, porque es la seguridad de Salto, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros abuelos. Y creo que en esto tenemos que estar todos juntos.